Gracias, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. La fiscal general del estado, Diana Salazar, ha tomado algo más de 3 horas en la presentación de los alegatos de clausura acá frente al Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016. La fiscal Diana Salazar ha solicitado la sentencia condenatoria en contra de 20 de 21 de los procesados dentro de este juicio. De acuerdo a los alegatos de cierre, pide sentencia condenatoria con la máxima pena más un tercio en contra del expresidente Rafael Correa como autor mediato del delito de cohecho en el caso Sobornos. Además, también se ha pedido la sentencia condenatoria en contra de los exfuncionarios del gobierno como autores directos. Nos referimos a Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri y Viviana Bonilla. Además, se ha solicitado la sentencia condenatoria en contra de los empresarios Víctor Fontana, Rafael Córdoba, Bolívar Sánchez, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Du Choi y William Phillips. Como parte de la solicitud realizada por Fiscalía dentro de los alegatos de clausura, también está una reparación integral que incluiría los 7.5 millones de dólares de los sobornos que, según Fiscalía, han sido ya probados. Y además, la Fiscalía considera que la afectación constituye el monto de la contratación con las empresas vinculadas al caso Sobornos y sus convenios de pago. Esto superaría los 1.130 millones de dólares. A esta hora se presentan los alegatos por parte del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y posteriormente, ya seguramente en horas de la tarde, lo harán los abogados defensores de los 21 procesados. Hemos dicho que ha solicitado la sentencia condenatoria en contra de 20 de ellos. Uno, Yamil Massú, por haber sido quien recibía órdenes. La Fiscalía no ha solicitado ningún tipo de sentencia. Así están las cosas dentro del caso Sobornos 2012-2016. Se espera entonces la presentación de los alegatos de cierre por parte de la defensa de los procesados. En las siguientes emisiones les tendremos detalles. Amigos, una buena tarde. Una buena tarde para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. Y hace contados minutos, la fiscal general Diana Salazar se pronunció sobre el proceso. Esto es parte de lo que dijo. En la cúspide de la estructura se ha determinado que se encontraba el expresidente Rafael Correa Delgado y que a partir de él se encuentran las otras personas que en calidad de autores ejecutaban todas las órdenes entregadas por él. Asimismo, se ha solicitado una reparación integral para el Estado y que consiste en la sumatoria total del otorgamiento de contratos y que asciende a la suma de 1.000 millones de dólares. Adicionalmente, se ha solicitado también y se ha informado que se iniciarán nuevas investigaciones por todos los delitos que se han podido verificar en este tema. A más de las ya iniciadas, se ha podido encontrar temas relacionados con lavado de activos, por ejemplo, con un posible enriquecimiento ilícito y también con peculado.